Nos reúne hoy la inauguración del Congreso Internacional Justicia y Soberanía Alimentaria en las Américas, Desigualdades, Alimentación y Agricultura, y de la interesante y novedosa exposición que lo acompaña y que lleva por nombre Provecho, Geografías de la Explotación y la Lucha en la Cadena Agroalimentaria. Se trata de una muestra en la que, a partir de obras conceptuales, colaborativas y fotografías documentales, los y las artistas denuncian las desigualdades económicas, la discriminación de género, la explotación del trabajo migrante y la brutal condición de los indocumentados. Todo esto que existe en las geografías de la cadena productiva y del consumo alimentario. Hablar de agricultura significa hablar de casi todo, ¿no? De políticas públicas, de capitales y mercados, de desigualdades y relaciones de poder, de salud, salud pública, salud individual, de los territorios y su defensa, de usos y costumbres de cultura. Uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible es el hambre cero, y todavía persisten en el mundo 800 millones de personas en situación de hambre extrema. Y al mismo tiempo que crece en los últimos años, ojo, está creciendo el hambre en el mundo, al mismo tiempo tenemos graves problemas de malnutrición, sobrepeso y obesidad que se están convirtiendo en una epidemia y que tiene un impacto directo en la salud y en la vida de las personas. De resaltar este gran reto de la colaboración de la discusión internacional, yo creo que fue una experiencia muy rica para todos y esperamos que se va a poder alargar, prolongar y repetir. También lo que creo que fue un logro de este evento, que es la articulación entre ciencias sociales y arte. El arte de la fotografía, otra vez, yo creo que esta gran exposición es un logro y yo realmente estoy muy, muy satisfecha. Gobierno de México.